Hola, buenas tardes. Ya inicié la grabación de la clase de hoy, Organización Industrial. Gracias por ingresar. Respondiendo a la pregunta de Laura, el examen va a ser una actividad en línea que se abre el miércoles en Sabia y se cierra el viernes antes de las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, para los que eligieron la opción 1. No he terminado de redactarles que tenga con ustedes las actividades de la opción 2. En todo momento se pueden cambiar de la una a la otra. Sobre el avance del trabajo de investigación, voy a compartirles pantalla para revisar si ya subí el link de Sabio donde se sube el avance. Ah, todavía no. Poco, en cualquier momento no hay intermitencias, entonces si se me va la luz o si se me cae la señal, les aviso por el WhatsApp del grupo. Bien, ahí parece que ya estoy compartiendo pantalla. Voy a ingresar a Sabio para revisar lo del avance del trabajo. Todavía no estaba creado, entonces voy a subir a crear la actividad de subir el avance del trabajo.
Muy bien, Laura, ya subí la actividad, el enlace en Sabio para que puedan subir el archivo de la base de investigación. Dalel dice, buenas tardes, una pregunta. Sí, dime, Dalel, escríbela en el chat o abre el micrófono. Profesor, quería saber si una vez se suba al trabajo del grupo 2, podíamos preguntarle a medida que pasaban, por ejemplo, las clases o si, o sea, de los avances que vayamos a hacer, o es simplemente una entrega al final sin preguntas previas, sin nada. Sí, todo el tiempo cualquier persona del curso puede hacerme preguntas de las distintas actividades, incluyendo las de el que estoy diseñando de opción 2. En todo momento me pueden consultar, claro que sí. No, no lo veo porque primero tengo que hacer las slides de lo que voy a preguntar. Entonces ya les comento que he avanzado en un 80% con las slides. Al terminar el 20% termino de diseñar los trabajos de opción 2. Estaba haciendo el de Aimo, por ejemplo. Ok, profe, gracias. Vale, entonces vamos a resumir lo que veíamos la vez pasada. Era la semana 3A. Déjenme ver si esa ya la subía el sabio. Ya está en sabio. Bien, la clase anterior veíamos las definiciones de innovación. Decíamos que eso se puede consultar todas las definiciones estándares en una cosa que se llama el manual de Oslo. Y veíamos como unas definiciones como las siguientes.
que una innovación era un producto, un proceso nuevo o mejorado que difería significativamente de previos productos y que se han puesto al alcance de usuarios potenciales. Mientras que la investigación, el desarrollo o el I+D son todos los trabajos creativos que apuntan a incrementar el stock de conocimientos de la humanidad. Entonces, noten cómo la innovación es el resultado de hacer I+D. Cuando tú haces I+D y estás incrementando el stock de conocimiento de la humanidad, es porque tienes un producto que difiere significativamente, es una mejora significativa de los productos anteriores, o procesos, puede ser también un proceso. Y veíamos algunos tipos de clasificación importantes como estas, la gradual y la disruptiva, la de productos y procesos, y la de creación de innovación o adaptación de innovación. Los países pueden crear innovación o pueden adoptarla e imitarla. Entonces, sobre esas bases de definiciones, vamos a comenzar la clase de hoy. Sistema 3D. Vamos a ver cómo relacionamos la innovación con el crecimiento económico. La pregunta de investigación de esta lámina es: ¿de qué depende que el cambio tecnológico a nivel de empresas o países conduzca a un crecimiento económico de largo plazo? ¿Por qué, pensemos, la innovación hace que haya crecimiento económico? De largo plazo, ¿no? En el corto plazo tú tienes ciclos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en una recesión que puede convertirse en depresión, seguramente va a pasar. Pero ya analizando tendencias de largo plazo y crecimientos de largo plazo, vemos que, por ejemplo, hay países que logran crecer, como Corea del Sur, que logran crecer desde hace 5 décadas a tasas de 5% anual. Esas tasas de crecimiento anual a 5 décadas se llaman el crecimiento económico de largo plazo. Y los economistas creemos que la razón por la que crecen los países en ese largo plazo, en ese periodo de varias décadas, es porque hacen innovación. Pero bueno, ¿quiénes hacen innovación? Y es la motivación de la primera pregunta de investigación. Desafortunadamente son una parte pequeña de los países del mundo, solo cerca de un 15%. Quienes crean la tecnología mundial son los líderes tecnológicos, son quienes hacen creación de conocimiento. Eso pasa, por ejemplo, en los laboratorios de investigación y desarrollo de Apple, cuando van a sacar un iPhone, o de Samsung en Corea del Sur, etcétera, etcétera. Hay una segunda parte de países que comprende casi un 50%. Yo miro, tengo que estar mirando que esto no se me esté cayendo, porque si no termino hablando solo. Ahí está conectado bien, somos 5 personas. Entonces, una parte pequeña son los que son los líderes, otros son los seguidores, es decir, quienes adoptan las tecnologías y tratan de ponerse al día en esa carrera tecnológica. Pero la parte restante, que es el restante porcentaje, está tecnológicamente desconectado. Está muy lejos de la frontera tecnológica. Entonces, queremos saber por qué la innovación hace que crezcan los países. Pero hay que tener en cuenta de qué país estemos hablando. Si estos, ahí está Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Israel, Taiwán, o estos. O estos. ¿Quiénes de América Latina están en esta segunda categoría? Yo diría que solamente Brasil.
destacados en América Latina son, en términos de innovación, son en general México, Brasil, Costa Rica y Argentina. Pero cuando digo México, en realidad me estoy refiriendo a una parte de México, las regiones del sudeste y del sur, donde queda Sao Paulo. ¿Quiénes definitivamente están desconectados tecnológicamente en América Latina? O sea, que están en la tercera categoría que veían acá. Pues todos excepto Brasil, pero con especial énfasis en Paraguay, Panamá, Ecuador, Haití, Honduras y Bolivia. Es impensable que un egresado ingeniero en estos países termine trabajando en laboratorios de investigación y desarrollo, creando productos nuevos, de creación de nuevos productos para el mundo. Mientras que en Brasil todavía podría haber algo de eso, en unas cosas que ellos llaman los parques tecnológicos. Entonces, teniendo en cuenta esa diferenciación y esa división internacional, ¿cuáles países están en cada parte? Uno debería pensar cómo promover o fomentar esas innovaciones para que sean homogéneas entre los grupos. Esta es la respuesta de la literatura a esa pregunta de investigación. Sabemos que el impacto general es positivo. Estas diapositivas son para explicar eso, para describir exactamente los canales por los cuales la innovación ayuda a tanto el crecimiento como el desarrollo. Otra de las preguntas que se puede responder es si eso es tan bueno, porque simplemente los países no aumentan al máximo el gasto público en I+D. Y una de las razones principales de que eso no sea una buena idea, invertir a la topa tolonda, no es una buena idea porque el 80% de las innovaciones van a fracasar en dar un retorno adecuado a largo plazo. Es decir, es de esas inversiones en las que la mayoría de los productos no van a servir, pero los poquitos que revientan hacen que valga la pena la inversión. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay unos temas ahí de inequidades. Como hay retornos crecientes en esas inversiones, los que son muy buenos, estos, tienden a entrar en un círculo virtuoso que se despegan del resto, mientras que los que son muy malos tienden a estar en círculos viciosos en los que se rezagan cada vez más. Entonces, esta parte se estira para arriba, esta parte se estira para abajo y ahí se crean unas brechas cada vez mayores. Hay divergencias en el crecimiento. Lo podemos ver con cifras, lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, a estos países que están en la cola de la innovación en el mundo, Mali, Níger, Mozambique y Nepal. A estos países tú no les puedes aplicar políticas públicas de inversión en la innovación porque están en esa trampa de derechas, en el círculo vicioso que yo les mencionaba. Entonces, lo último de estas slides, vamos a hablar un poquito de esta parte que se llama la construcción de institucionalidad para el cambio tecnológico. Sí, si ya partimos de que no podemos ser los Usain Bolt, las personas que corren los 100 metros planos y rompen todos los récords, de correr los 100 metros planos en menos de 10 segundos y todas esas cosas, no podemos ser los atletas olímpicos. Uno sí podría, en cambio, generar unas inversiones en construir institucionalidad para el cambio tecnológico, lo que la literatura llama crear capacidades tecnológicas, ¿vale? Entonces, así estemos acá, como Brasil, o así estemos acá, como Colombia, de todas maneras podemos hacer un montón de inversiones en crear capacidades tecnológicas. Hablemos ahora de por qué creemos, como dice acá, que hay una relación positiva entre innovación y crecimiento económico. Sabemos, por ejemplo, por estos estudios de estos autores, Arnold Moyse 1956 o solo 1957, que
los factores de producción, capital y trabajo explican solo el 10% del crecimiento del PIB no agrícola de Estados Unidos entre 1909 y 1949. Ellos, cuando dijeron que era apenas el 10%, comenzó a crearse una literatura alrededor del otro 90% y lo llamaron el residuo del solo. Entonces, si con los factores de producción explica solo el 10%, es decir, que el crecimiento de la demográfico de los países y las inversiones que hacen en puentes, en maquinaria, explican solo el 10% del crecimiento, es porque hay algo atrás, que se cree que es el progreso tecnológico, que es lo que está haciendo que, causando que los países crezcan a esos niveles como los que les mostré del Corea del Sur, 5% anual en promedio las últimas 5 décadas. Sin embargo, esta forma de llegar a inferir que la innovación aumenta el crecimiento es un poquito indirecta, una caja negra, lo que Mohir en 2005 llamaba un dios que no se veía, un dios dentro de una máquina oculto, en latín, Deus ex machina. Sí, es una explicación de, como no sabemos qué está causando el otro 90%, supongamos que se lo podemos achacar a al progreso tecnológico. En otras palabras, si tú decías en 1949 o en 1957 que estabas convencido de que la innovación aumentaba el crecimiento, era más fácil que te lo creyeran que ahora. Ahora la relación no es tan directa, hay una especie de suspicacia de por qué razón la innovación debe aumentar el crecimiento. Entonces, más bien podemos mirar empresa por empresa cuánto invierten en I+D y qué tanto retorno tienen sobre eso. Lo que les decía de que el 80% de las invenciones que tratas de hacer revientan, se pueden explotar comercialmente, las patentes prosperan y les va bien en el mercado. Con eso, si son disruptivas especialmente, pues tener unas tasas de retorno altísimas en conjunto para tu inversión en I+D. De tal forma que, aunque sea muy variable, podemos calcular un promedio de entre un 20 a un 30% del retorno de esa inversión. ¿Sí? ¿Qué es invertir en I+D? Ya lo veíamos en el manual de Oslo, pero piensen en una empresa colombiana como Alpina, que invierte en unos científicos para que desarrollen en un laboratorio de investigación y desarrollo unos yogures que sean más sabrosos y más nutritivos, que puedan venderse mejor. Eso, por ejemplo, es una inversión en I+D y es bastante costoso. Imagínense pagarles todos los meses a un equipo de científicos que cobran un montón de millones de pesos al mes y que los tienes ahí haciendo unas cosas que no va a verse su rentabilidad, sino dentro de muchos años. Costosísimo. Pero al final puede tener estas tasas de retorno. ¿Qué tan alto es un 25% de retorno? Bueno, puede ser el doble del retorno de una inversión de capital tradicional. Eso es muy variable, ¿no? En Japón era entre un 17 y un 20, en Alemania un 22, en Francia un 27. Ahí están los estudios que hayan las tasas. Una muestra de estudios que hayan algunas tasas de retorno. Otra razón por la que es bueno invertir en I+D son los efectos de derrame, lo que en inglés llaman spillovers. Sabemos que, por ejemplo, cuando las empresas multinacionales se instalaron en Asia para producir equipos electrónicos, piensen en Hong Kong o en Taiwán, esas empresas locales, esos campesinos que contrataban en esas fábricas, que inicialmente hacían solo imitación, ¿sí? Ensamble, ¿sí? Eran maquilas, ensambladoras. Con el paso de los años, ellos comenzaron a aprender de esas multinacionales, fueron adquiriendo know-how y terminaron así, haciendo ellos mismos sus propios productos, ingeniería de procesos. Ahí está, este artículo menciona ese tipo de efectos de derrame en multinacionales. O a veces por chiripazos y por efectos carambolas, los descubrimientos que se hacen en un sector de la economía desencadenan nuevos caminos de investigación en otros sectores. Eso pasó con la fibra sintética,
¿Qué fue lo que pasó con la cifra sintética de MRX? No me acuerdo. ¿Está grabando todavía? Sí. Hace rato no hablaba del efecto derrame, entonces no me acuerdo cuál era el ejemplo. Ya les digo cuál era. Un ejemplo es que la fibra sintética fue inicialmente desarrollada en la industria química. Curiosamente, no fueron los textileros quienes descubrieron, inventaron la fibra sintética, fueron los químicos. Eso luego derramó, es decir, se esparció hacia el sector de eso. También en ese otro caso, hace unos años, cuando los guerreros investigaban cómo hacer motores, ellos obviamente no eran estudiados, eran empíricos. Y sin embargo, a pesar de, no, de que esos guerreros empíricos no tenían la comprensión teórica de por qué estaban funcionando esos motores, sirvieron de inspiración para que otros los revisaran y ya con un conocimiento de ingeniería estudiaran y desarrollaran nuevos motores. Eso pasó, por ejemplo, con Honda, la empresa japonesa. Yo me leí el libro de cómo surgió esa empresa y uno de los creadores era un tipo que arreglaba bicicletas y que no había estudiado, que se metía a estudiar en la universidad de noche. El tema de la ingeniería detrás de eso. Y terminó haciendo las motocicletas súper innovadoras, pero a veces las cosas funcionan así, en unos círculos, unos efectos de retroalimentación positiva, unos círculos virtuosos. Tú comienzas siendo inventor, luego pasas a hacer avances teóricos con artículos en el papel, y eso regresa nuevamente al campo de los inventores, quienes lo reutilicen. Esa es la tesis del argumento de Mokyr 2005. Entonces, no, el crecimiento económico es bueno no solo por las tasas de retorno o por el residuo de suelo, sino también por esos efectos de derrame. Piensen que en Cartagena se instalara una multinacional que comenzara a capacitar a los cargos que contrate en creación de tecnología en laboratorios de I+D. Buenísimo. Un derrame ahí, un efecto colateral buenísimo. La innovación también es buena por razones demográficas. Piensen que antes de las revoluciones tecnológicas y revoluciones industriales, las familias tenían unas características difíciles como estas. Tenían 7 hijos en promedio. Vivían en el campo, en el sector rural, no tenían mucha educación. Y de ese escenario, gracias a la revolución industrial y al cambio tecnológico y a la innovación, tenemos un cambio en la composición demográfica de esas familias, incluso en Colombia, que nos hemos vuelto ya urbanos con pocos hijos. En el mundo ya la gente tiene 2 hijos en promedio, vive en el sector urbano y tiene educación de al menos bachillerato. Ese es el argumento de estos autores, de que las razones por las que esos cambios han dado en el mundo es principalmente por la forma de producir los bienes y servicios, es decir, por el cambio tecnológico o la innovación. Aunque bueno, hay que tener en cuenta que eso también puede causar un alto desempleo, ¿no? Hasta en el mismo Estados Unidos están diciendo que los camiones que se manejan solos, la automatización está trayendo desempleo. Entonces, hablemos ahora sí de esos países que les decía que
no se pueden poner al día. No son Brasil, ni son líderes tecnológicos, y aunque intenten hacer adopción e imitación, están tan lejos de la frontera, su nivel de productividad es demasiado bajo, y por lo tanto lo que van a hacer es alejarse de la frontera cada año que transcurre. Es un problema grande de creación de leches. Por otro lado, hay entidades como resultado, como fruto de la innovación tecnológica. Piensen que en 1969, si uno comparaba los salarios del percentil 90 en Estados Unidos con el del percentil 10, había una diferencia de que el del percentil 90 era 19 veces más alto que el del percentil 10. ¿Sí? El 10% que más ganaba en Estados Unidos en 1969 ganaba 19 veces más que el 10% que menos ganaba. Pero los que comenzaron a estudiar esas brechas, esas inequidades, como por ejemplo Xi en el 2002, dijo que esas inequidades en 1995 habían crecido a 1 sobre 54. Entonces, lo que puede estar ocurriendo es que las innovaciones y el cambio tecnológico están sesgándose hacia trabajadores calificados. Y puede estar pasando que si el cambio tecnológico está incorporado en el factor capital, donde el costo de capital sea alto, habrá obstáculos para su adopción y eso genera brechas. Sí, por ejemplo, un ejemplo de un cambio tecnológico incorporado en el capital son las capas de alta de los celulares. Tú quieres tener acceso a esas cámaras, tienes que tener el celular. Y esos celulares de acá son bien costosos. Si quieres tener lo último en tecnología de producción de vidrio o de lo que sea, tienes que comprar unas máquinas muy costosas. Entonces no es solo el conocimiento, sino la máquina en la cual está incorporado ese conocimiento. Entonces hablemos de cosas positivas ahora, porque estas negativas, estas dos últimas. Una, que había países que estaban demasiado atrás como para ponerse al día. Dos, que se están generando inequidades. Bueno, esto también es negativo, porque nos dice que cuando hay revoluciones tecnológicas, como pasó con la burbuja de las empresas de internet a finales de los 90, la bolsa de valores reaccionan con un efecto burbuja, es decir, una valorización ficticia que no refleja la realidad. En cada revolución tecnológica entonces pueden haber esas burbujas, no solamente con la burbuja de la fiebre de empresas de internet, sino que hay ciclos de que cada vez que se produce una revolución tecnológica, ahora estamos en la revolución que se llama la cuarta revolución industrial, todas esas cosas que están llegando inflan o crean burbujas en las bolsas. Entonces, si queremos tener en cuenta estas características positivas y negativas de la innovación, porque no todo es bueno, los expertos dicen que los países tienen que tener cuidado en cómo acortar ese rezago tecnológico, cómo volverse mejores en la carrera tecnológica. Y lo mejor que se ha encontrado en la literatura son las recomendaciones de Fager-Berlau y otros autores, que dicen que se necesitan tres cosas para cortar ese rezago tecnológico. La primera es que haya esfuerzos conscientes de actores públicos y privados. Sobre todo esto, vean, que se introduzcan mejoras graduales, como las que mencionábamos de capacidades tecnológicas. Por ejemplo, que las universidades apunten a hacer más investigación y que se haga en secuencia de que primero implementas, luego asimilas y luego mejoras. ¿Sí? Donde asimilación es un eufemismo para imitación y adopción, ¿cierto? No creo que estemos haciendo mucho de eso en Colombia, porque los productos básicamente los tomamos como están, no los desbaratamos ni los abrimos para hacerlos con una marca colombiana, sino que, como lo hacen los chinos, sino que lo dejamos así tal cual como está. Hay que pasar
de implementación a asimilación y mejora. Finalmente, como hemos dicho, que hay unos retos de costos y de tasas de retorno y de riesgos, como este que veíamos, cerca del 80% de las inversiones fracasan. Es importante que haya un mercado financiero que respalde esas políticas de innovación, sobre todo en el sector privado. ¿Cómo hacemos para que nuestras empresas inviertan más en I+D? Eso requiere una financiación, un acceso a la financiación y un diseño, un rediseño de los mercados financieros para que si hay un capital que se pueda invertir en proyectos de riesgo, como que los proyectos de investigación y desarrollo son riesgosos, que pueda llegar. Entonces, esto es uno de los temas que vamos a profundizar en las próximas slides, cómo financiar la I+D. Es muy chévere porque hay unos temas de empresas de capital de riesgo, lo que llaman venture capital. Muy bien, ahí terminamos. Por favor, tienen 2 minutos para escribir preguntas si las hay. Y si no, nos vamos despidiendo y nos veremos mañana. Pueden repasar las clases que vamos a ver mañana, si en la semana 4A. Y si alcanzamos también la semana 4B, ya están subidos en sabio esos slides. Bien, entonces abro sesión de preguntas, escríbanlas en el chat. Si no entendieron algo, ¿qué preguntas tienen? También pueden hacerla por micrófono. Tienen 1 minuto y si no, comenzamos a despedir para allá. 42. Bien, vamos, me voy despidiendo. Muchas gracias por su participación. Ya saben los canales de atención. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Hasta luego. ¿Cómo para la grabación?